Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros el tag de las compras por influencia que fui nominada por el canal de la nube de Juani, el EP, que os lo dejaré por aquí para que paséis a verla porque la verdad es que a mí me encanta cuando hace reseña de productos, porque la verdad es que la muchacha lo explica genial. Sobre todo me gusta verlo cuando hace reseña de productos de cosmética, porque la verdad es que saca un montón de productos interesantes y la verdad es que a mí me encanta cómo lo explica, así que os lo recomiendo que paséis por su canal a verla. ¿Y en qué consiste el vídeo de hoy? Bueno, pues el vídeo de hoy tengo que sacar una serie de productos que yo haya comprado en este último tiempo influenciada por alguien o por algo que yo haya visto, porque la verdad es que en los últimos tiempos los que vivimos con las redes sociales, con la publicidad, con el tema de YouTube, la verdad es que somos influenciados en, yo diría, en un porcentaje bastante alto. Nuestras compras se basan básicamente en todo la publicidad que nos bombardean. Y nada más que meterte en YouTube y ver vídeos de personas, de sobre todo si te gusta el mundo del maquillaje y de la cosmética, yo creo que la mayoría de las veces compramos bajo esa influencia. Es verdad que nosotros al final tomamos la decisión, pero nos dejamos llevar muchas veces por las reseñas que vemos, por los vídeos, porque cada vez vemos cantidad de publicidad, de marcas, de productos que van sacando diariamente, y la verdad es que me pareció un vídeo súper interesante porque es verdad que yo he comprado cosas influenciadas por lo que veo, ¿no? En este último tiempo. Entonces la verdad es que me pareció un vídeo muy interesante y la verdad es que le agradezco a Juani que me haya nominado para este vídeo. Así que nada, si te interesa ver los productos que voy sacando y de quién he sido influenciada, pues quedaros a ver el vídeo. Bien, voy a empezar por productos de maquillaje y lo primero que saco por aquí es la paleta esta de Technique, la Be Fearless, que la verdad es que la primera vez que la vi fue en el canal de Guapita de Cara, que hizo una reseña de esta paleta de maquillaje y hizo también un maquillaje. Y al tiempo después hice yo un pedido en Maquillalia y la vi. Y vi que costaba 6 euros y dije, la verdad es que tiene colores súper variados. Además no tenía yo por el momento una paleta que fuese tan colorida, así que por el precio que tenía, pues la verdad es que decidí a comprármela. La segunda paleta, y esta la verdad es que no se la vi a nadie, simplemente de hecho la lanzaron en Reino Unido, creo que es, la marca W7 lanzó la paleta de Socialité. Se la vi en su Instagram y de hecho estuve a punto de comprarla a través de su página web, que costaba por entonces, de hecho entre el envío y tal, costaba unos 20 euros. Y estuve a punto porque fue verla y dije, es digamos el clon o la inspiración de la paleta que yo tanto ansiaba de Huda Beauty, la New Nude. Y la verdad es que estuve a punto de comprarla por la página web y dije, espérate, vamos a dejar que salga en España, que seguramente será mucho más económica. Y tan económica como que me costó la paleta 6 o 7 euros. Imagínate que yo me hubiera gastado por 20 euros, pero es que tenía tanta ansia cuando la vi en su Instagram que no me pude resistir. Dije, vamos, que es que me metí en la página y estuve a punto de dar la compra, pero digo, espérate Eli, espérate, vamos a ver que venga a España y ya dar las compras a través de Maquillalia o de Primor. Yo creo que la compré a través de Maquillalia, vamos, en Primor Maquillalia más o menos cuesta lo mismo. Y la verdad es que fue una gran influencia porque estaba dispuesta a gastarme ese dineral nada más que salió allí en Reino Unido. Y la verdad es que la paleta me encanta. La segunda paletita que adquirí no hace mucho fue la Hot Tropic de W7 también. Esta la empecé yo a ver en redes sociales, pero creo que a la primera persona que se la vi en el canal fue a Tropicana Makeup,
que hizo también una reseña junto con la otra paletita, porque de esta gama hay dos paletitas, que está la gama de marrones y la gama de morado. Y creo que fue a ella el primer vídeo que yo vi y que hizo un maquillaje con ella. Así que lo que pasa es que fui posponiéndole, la verdad, que también estaba súper agotada por la web, iba a tienda física y no estaba. Y no hace mucho, pues fui y la encontré y me cogí esta. Y la verdad es que me encantan los colores que tiene. Es una paleta así muy chiquitita que la verdad es que me gusta un montón. Además que son colores y tonos que yo utilizo casi a diario. Así que me gusta un montón y además huele genial. Otras dos cositas que también adquirí no hace mucho fue estas dos cosas, estos dos productos, que esto sí lo compré, nada más lo vi en el canal de Imperfecta Bea, que ya no hace mucho la nombré por aquí por los polvos de Honolulu. Pero esto también lo compré gracias a ella porque en uno de sus maquillajes vi que lo sacó y que le gustaba un montón, que eran esta paleta de contorno, digamos el contorno y el iluminador, que me encantó y la vi en Primor y me acordé de ella, vi que costaba unos 5 euros y la verdad es que del tirón y además me encanta. Y también en su canal pues vi en uno de sus maquillajes que sacó los polvos de Honolulu, que esto yo ya los había visto desde hace mucho tiempo. Pero nunca me decidí a comprarlo y todo fue verlo en ella, que hablaba maravillas del polvo este de bronceado de W7. Y la verdad es que no me pude resistir y también me lo compré. Así que estas dos cositas fue por Imperfecta Bea. Otra cosa que también adquirí hace no mucho fue estos polvos iluminadores, pero esto fue simplemente porque yo estaba en la web de Maquillalia. Vi que de lo más vendido era estos polvos de iluminadores de W7 y me lo compré. O sea, lo añadí. Entonces fue ver lo que estaba lo más vendido. Es verdad que yo lo había visto en las redes, pero no le echaba mucha cuenta. Y cuando vi que Maquillalia era lo más vendido, digo, al carro. Y me lo compré. Y la verdad es que no me arrepiento en nada porque lo uso muchísimo. Es el que llevo puesto ahora. Y es que me encanta, o sea, son buenísimos. Además, creo que son 3 euros los iluminadores y es que es una pasada. De maquillaje también tengo estas dos cositas, que esto lo vi en el canal de Sweet Lunati, que tenéis que pasar a verla porque es un puntazo, porque es que me harto de reír con ella. De hecho, tiene el último vídeo que ha subido. No sé cuándo subiré este, a lo mejor probablemente ella habrá subido posteriormente más vídeos, pero bueno, es el vídeo en el que sale el que estas manos no son mías o que hay una persona detrás de ella y como que tiene que maquillarla, ¿no? Entonces, como si fueran sus manos. Y la verdad es que el vídeo es genial, tenéis que pasarlo a verla porque es que me encanta el vídeo. Y en ella, en uno de sus vídeos que hizo sacando productos de maquillaje, no me acuerdo muy bien, sacó el Make Me Brown de Essence, que yo la verdad es que por entonces no me maquillaba la ceja y decidí empezar a maquillarla. Y vi que este producto, la verdad es que ella hablaba muy bien de él, que estaba súper bien. Es como un gupillón así, en plan, como si fuese un rímel. Y la verdad es que es súper cómodo, te deja las cejas súper fijas, te da colorcito y la verdad es que me gusta un montón. Y también sacó el lápiz de cejas del Primark, que me costó 1,50 €, que tiene, digamos, aquí su cepillito para peinarla. Y la parte de aquí, que es para hacerte las cejas, para cubrir los huequecitos, y la verdad es que me gusta un montón. También de Sweet Lunati, y ya paso a cosmética, creo que no me dejo nada de maquillaje. De Sweet Lunati también he comprado, de hecho fui ayer a Primor y me compré este tónico de aquí, que la verdad es que ella lo sacó también en una rutina de cuidado facial. Sacó el tónico este y la verdad es que decía que una de sus funciones es matificar la cara y que te dejaba la cara súper mate. Ella, su piel es más seca que la mía, yo la mía es más grasa, entonces decía que para pieles grasas este producto iba genial. Y le dije, tengo que comprármelo sí o sí. Así que lo vi, es de la marca Revox y pone que es un tónico matificante en polvo con bicarbonato de sodio y tierra de diatomeas. Todavía la verdad es que no lo he probado demasiado. Ayer fue la primera vez, bueno, anoche, en mi rutina, fue la primera vez que lo probé.
La primera impresión fue bastante buena porque te deja la cara súper mate. Esa sensación sequita que a mí me gusta tras la rutina, porque yo al tener la piel tan grasa, me gusta, la verdad es que tras la limpieza me deje sensación de frescor, como de tirante, de seco, bajo mi punto de vista. Y la verdad es que este producto consiguió eso, de dejarme la cara como bastante sequita y matificada, y la verdad es que me encanta. Y además tiene un olor que, no sé, es como muy limpio. El producto, la verdad es que de momento, las primeras impresiones, a mí me está gustando mucho. Otro producto de cosmética que adquirí y la verdad es que estoy encantada, se lo vi al canal de Liusmila Reyes. El canal es This is My Style, que os lo dejaré por aquí. Que en uno de sus vídeos en el que saca, porque además me encanta porque saca un montón de productos de cosmética. Súper interesante, además ella es súper fan de Yves Rocher. Y uno de los productos que aconsejaba para la gente que tiene la piel grasa, para regular el sebo, para minimizar los poros, matificar, era esta crema de aquí de sebo vegetal de Yves Rocher, y hablaba maravillas de ella. Entonces, además en uno de los comentarios ella me lo decía, que fuese por la crema, que me iba a ir genial, que me la recomendaba muchísimo, así que no me pude resistir. Y fui a por ella y la verdad es que es un producto que me encanta, me está yendo genial la cara, la verdad es que noto muchísima mejoría. Y es una crema que utilizo día a día, por la mañana, junto con otros productos de mi rutina de cuidado facial, y la verdad es que me encanta la cremita. Otro producto que también es de cosmética, pero este lo adquirí porque yo voy buscando el producto de The Ordinary, de niacinamida 10% más 1% de zinc. La verdad es que ese producto está súper agotado, lo busco, pero nunca lo pillo ni en tienda física y por la web, pues la verdad es que a veces está, a veces no está y en fin, ¿qué ando detrás de ese producto? Entonces en una de mis visitas a Primor, pues intentando buscar ese producto, vi que Rebos vendía una línea muy parecida a la de The Ordinary. En este caso es un producto de ácido salicílico, que la verdad es que es un componente, un ingrediente que para las pieles grasas pues viene muy bien. Y la verdad es que este botecito de aquí es como en forma de gotero. Y la verdad es que de momento me está gustando mucho. Lo utilizo por las noches a modo de serum. Y la verdad es que de momento me va bien. Al principio como que me salían un montón de granitos por aquí alrededor de la barbilla. No sé si era consecuencia de este producto. Pero bueno, yo lo seguí usando. Lo que hice fue utilizar el Boderte... algo del té por la mañana para los granitos y se me fueron, y la verdad es que me gusta bastante, y son unas cuantas gotitas que utilizas después del tónico y después te echas tu crema normal de noche, y la verdad es que me gusta bastante. Entonces este producto en sí no he sido influenciada, porque no se lo he visto a nadie, ni siquiera lo he visto en las redes sociales. Simplemente fui a Primor y vi que Rebox tenía esta línea de productos. Y como iba buscando el de The Ordinary, no lo encontré, pues me llevé este para probarlo y la verdad es que me gusta bastante. Y es verdad, me falta una cosita de maquillaje, pero bueno, este influenciada por alguien específico, no sabría decir. Porque este labial de Pórpora Porpita lo he visto en infinidades de Instagram, de youtubers que lo han sacado. Entonces yo al principio como que me negaba, no me llamaba la atención. Pero un día en Primor pues vi que estaba en el stand y que era uno de los colores que quedaban, y digo, bueno, pues lo voy a probar. Pero lo compré porque todo el mundo lo sacaba, que estaba súper bien, que en fin, entonces pues me lo compré. Y la verdad es que me gustó bastante porque costaba 3,99 €. Y la verdad es que es un labial que para el día a día, para... además un color nude, que yo la verdad es que lo uso mucho para eso, para maquillajes de diario, y la verdad es que está súper bien porque en cuanto a duración, pues la verdad es que bien, la verdad que cuando comes y cuando pasan bastantes horas pues se te va yendo, sobre todo por la parte de la comisura, pero la verdad es que para el precio que tiene pues está bastante bien, así que esto se puede decir que es una compra bajo influencia. Pero después de tantas reseñas que había visto, del bombardeo y del boom que pegó este labial, que al final pues terminé pecando. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de que me preguntéis, pues el labial que llevo es este de Lip Blue, de la gama mate de Mercadona.
En el tono 08, que la verdad es que es un labial súper chulo. Y la verdad es que me he hecho el maquillaje y he dicho, ¿qué labial me pongo? Pues este mismo. Así que por si me preguntáis, pues es el 08 de la gama mate de Deli Plus. Así que voy ahora a continuación a nominar a varios canales para que también haga este tag de compras por influencia. El primer canal que voy a nominar es a Sweet Lunatic, que me gustaría saber la verdad es que bajo quién es ella influenciada o qué compritas ha hecho últimamente bajo influencia. Al canal de Tropicana Makeup, que también me interesaría ver sus compras y de quién es influenciada. Al canal de Liz Is My Style, que también me gustaría, me resultaría interesante y curioso saber de quién es influenciada. Al canal de Paloma Blue y a la esencia de Eva. Así que chicas, quedáis nominadas y la verdad es que me interesaría ver mucho pues de quién sois influenciada y qué comprita habéis hecho últimamente que creáis que ha sido, digamos, una influencia. Así que nada, espero mucho que os haya gustado y os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós.